hay que aclarar una cosa, ¿eh? Yo quiero aclarar esto porque nos va a follar aquí la amiga ahora. Yo quiero aclarar esto. Él está de descanso, él está off. Yo hace 2 semanas que he salido de estar ingresado del COVID, no, 2 semanas, 3. Estoy en 4 on, ¿eh? A 4 on. Bueno, acaba de empezar. Yo he salido de 3 semanas, hace 3 semanas del COVID, está ingresado. Y esto, ¿dónde lo veis? Nos va a follar, veréis. Escucha, mismo peso. Voy a arriesgarme y a ver qué sale. Para llevar sangre al cuadri. Solo grabamos la serie fuerte, ¿vale? Todas las que nos hemos comido antes, que han sido 5, son muy aburridas y no las ponemos. Ahora vamos a elegir otro ejercicio, igual, cuando hagamos la serie fuerte explicaremos por qué y para qué. Este ha sido para calentar las rodillas y preagotar el cuádriceps. Tanto él como yo, tanto y Elena también, tenemos varias lesiones, entonces intentamos primero preagotar el cuádriceps para luego tirar menos ya en los básicos. Así que vamos a por otro. Seguimos agitados. Para esa gente que pregunta cuánto tiempo hay que descansar lo justo para hacer la serie bien, pero lo justamente poco como para que no te quedes frío ni baje la activación del sistema nervioso y más. Bueno, vamos a hacer ahora prensa. Aquí no hay nada, no hay ningún secreto ni nada, lo único que la intensidad se puede buscar de muchas formas. Normalmente la gente lo busca metiendo peso y peso y peso. En este caso yo la intensidad la voy a buscar haciendo la fase negativa muy lenta. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho. Los tres que estamos aquí tenemos las piernas bastante tocadas de lesiones. Somos gente que lleva mucho tiempo haciendo pesas y la vía de meter peso, peso, peso se acaba agotando al final. Entonces ya buscamos otras vías. Yo en mi caso va a ser bajar despacio, intentar dar recorrido completo y subir focalizando sobre todo en el cuádriceps, ¿vale? No empujar el peso, porque sí, sino empujarlo con el cuádriceps. Entonces, bueno, es una manera de aumentar intensidad sin aumentar el peso. Así que vamos a ello.
Cuádriceps, ¿vale? Para que lo sepáis. Pies separados, aductores. ¿Vale? Por si veis diferencia entre unas aperturas u otras, sobre todo es eso. La última serie que voy a hacer en jaca o en este caso sentadilla convergente, buscamos un peso con el que nos quedemos entre 10, 12, incluso 15 al fallo, y luego hacemos secuencias de 2 repeticiones hasta meter 6 repeticiones más, con lo cual una serie en la que teóricamente nos estábamos quedando al fallo con 10 repeticiones la vamos a hacer con 16. Es una subida, es un incremento muy grande de intensidad al que vamos a llegar mediante estos pequeños micro descansos. No llega a ser respause. Probarlo porque vais a notar que las piernas os van a explotar después de cada serie. Incluso lo podéis hacer en 3 series, pero ya sería para gente muy avanzada o que estén poniéndose hasta arriba, como Robert en este caso. Es que vamos a tope de gama, a tope de gama. Vamos, esta es la que cuenta. Esta es la buena, Robert. Arriba, ¿eh? Vámonos. Buenísima.
Porque, bueno, focaliza muy bien el cuádriceps y para trabajar sobre el cuádriceps viene muy bien. Ahora vamos a hacer descendentes. Ya hemos hecho un par de series otra vez de aproximación. Entonces hemos puesto 3 discos de 20, haremos fallo, quitamos 20, fallo, quitamos 20. Y en la última llegaremos al fallo, pero ya no buscamos, como es muy poco peso, ya no buscamos el fallo haciendo repeticiones sin más, sino contrayendo bien arriba y demás, ¿vale? Como os he dicho antes, bueno, buscar intensidad, pero no con el peso. De hecho, hoy, como veis, no estamos moviendo mucho peso, pero es un entrenamiento intenso, ¿vale? Bueno, intensidad, en el marco teórico se refiere al porcentaje de un RM, pero me refiero a intensidad física, ¿vale? Esfuerzo físico. Entonces, bueno, con esto acabamos cuádriceps y luego haremos uno de femoral. Femoral le vamos a tocar poco, solo uno, y con esto ya acabamos cuádriceps. Y vamos a hacer femoral, pero se nos ha echado el tiempo encima. Entrenamiento de cuádriceps, una breve guía explicativa del por qué tal. Y además, estos son entrenamientos reales, de cómo entrenamos al menos nosotros en realidad. Esos vídeos de meterle 250 kilos en sentadilla y tal, para Instagram están muy bien, pero en el día a día se quedan un poco grandes. Así que bueno, espero que os haya gustado.
Venga, adiós.